Pues hoy es domingo 22 de enero 2024 y estoy caminando aquí lo que es el Cañón de San Judas. Me encontré a unos jóvenes, 5 jóvenes, 3 muchachos y 2 muchachas que van rumbo a la Ventana al Cielo para hacer el rapel. Una vez que anduve estos lares y que me desparramé para acá, para este lado, bajé por aquí, por esta cañadita. Por ahí bajé. Por ahí me desprendí y bajé. Mi idea era ir hasta una cumbre que está en una loma de este lado, pero la realidad es que estaba, no como hoy, sino más neblinoso. No había visibilidad. Era muy escasa, entonces prudentemente decidí regresarme y en otra ocasión volverlo a intentar. Hoy no es ese día. Hoy voy aquí a la cabaña. Bueno, esa es mi intención, ir a la cabaña. Y disfrutar de este muy escénico paisaje. El Cañón de San Judas es un poema. Es un poema de esos que no se declaman, que se sienten. Bendiciones. Esta es la piedra torada vista en retrospectiva. Ahorita le hice una toma de frente y ahora aquí es un gran agujerito. No, es muy escénico este cañón. Y apenas lo estoy empezando. No he iniciado realmente. Es muy bonito. Tiene muchas cañaditas de escurrideros. Y está excelente. Muy bien, hay que continuar porque esto apenas empieza. Bendiciones. Voy a ir haciendo pequeños videos para documentar lo más posible la ruta. Digo, ya la he caminado muchas veces y he hecho muchos videos, pero siempre es diferente. A lo menos para mí, siempre es una sensación de novedad, de sorpresa. Entonces ahí voy haciendo videitos de unos 20, 30 segundos. Bendiciones. Hombre, hay mucho que documentar, hay muchos, pues casi todos los tramos están bien bonitos. Es una, como el comercial de alguna cerveza, que habla de que es una maravilla natural. Y claro que lo es. Claro. Ahora ya esta ventana me quedó a la espalda. Sigo avanzando, hay otras más. Allá se ve un agujero en ese picachito. En ese. Se ve un agujero. Continúo. Saludos.